ayudan. Espera, Ali. Oigamos primero a Basim. ¿Tuviste éxito en tu empresa? El general Yasur y el almirante Nadir están muertos. ¿Encontraste algo para identificar a Al-Mardikhwar? No exactamente. El general Yasur tenía órdenes de reunirse con Al-Mardikhwar en la Gran Guarnición. Parece que su pasado le pasa factura. Interrogaron al almirante Nadir por unos cargamentos perdidos que eran para las tropas túrquicas. Al-Mardikhwar no estaba contento. ¿Entonces Al-Mardikhwar está en la Gran Guarnición supervisando envíos para los mercenarios túrquicos? Solo hay un oficial con rango suficiente para hacer eso. El caudillo Wasif al-Turki. ¿Wasif? Eso encaja. No hay muchos más que puedan haber capturado a Besi. ¿Han capturado a Besi? No ha regresado. Wasif acaba de volver de un viaje que le ordenó el califa y está en la guarnición. Si tiene a Besi, estará allí también. Entonces ahí es a donde iré. Wasif controla media Bagdad. Si nos enfrentamos a él y perdemos, podría iniciar una guerra que llegue hasta Alamut. Necesitas a Basim. Bien. Me reuniré con Basim junto a la guarnición antes de actuar. Pero no tardes. No pienso esperar más. Entra en la gran guarnición y mata a Wasif. No debe escapar y debe parecer que lo hizo Ali. La seguridad de Alamut depende de esto. Así se hará. Ali, ¿estás listo? ¿Y quién eres para decir lo que puedo o no hacer? Está en juego algo más que tu orgullo, Wasif. Caminamos por una senda peligrosa. ¡Basta! Ten cuidado con lo que dices la próxima vez, gobernador. No toleraré dos veces ese insulto. Esos son Wasif y el gobernador de Bagdad, Muhammad ibn Abdallah ibn Tahir. Le ha dado a Wasif una orden que no le ha gustado. El gobernador de Bagdad no tiene autoridad sobre el caudillo. Salvo que esté también en la orden. ¿Muhammad? No lo creo. No es solo gobernador, es un poeta y un erudito. Ese hombre tiene espíritu. Esperaba ponerlo de nuestro lado. Bueno, espero que tengas razón. Con Wasif ya tenemos suficiente. Tengo que ver cómo entrar en la guarnición. Uno de los lugartenientes que hay dentro es leal. Lo encontrarás cerca de la cocina. Cuando vea el fajín rojo, te ayudará. ¿Qué vas a hacer tú?
Encontraré a Bessie y liberaré a los demás rebeldes de la prisión. Wasif, lo dejo para ti. Caudillo, te ocultas en los colores del califa para poder secuestrar y matar a quien quieras. Eres la plaga de este lugar. Has teñido la tierra con la sangre de tus víctimas. Y todo porque ansiaban su libertad. O porque temías que así fuera. Te crees intocable, rodeado de soldados. Atacaremos la guarnición. Liberaremos a Bessie. Y pondremos fin a tu reinado de terror. Esta muralla no se puede escalar. Tendré que encontrar otra forma de entrar. Esta muralla no se puede escalar. Tendré que encontrar otra forma de entrar. Esta muralla no sirve de nada tal como está. ¿Has visto qué agujeros tiene la muralla de la guarnición? ¿Para qué queremos muros si tienen agujeros? ¿Te refieres a las obras? Hay guardias por todas partes. Por ahí no entra ni sale nadie sin que lo pillen. Tiene que haber una forma de entrar por el muro del norte. Debería mirar. في غرب إفريقيا لا تشكل الفلول الأموية أي تهديد. لم نسمع بهم شيئا منذ انتشار تلك الشائعة عن تحالف أبناء عبد الرحمن مع الإغريق. وكان ذلك منذ Oye. ¿Quieres algo, Sabandija? Lárgate, ya. في الفرق بين الروح والنفس. Tenemos que llevar muchas más cosas al cuartel. No tienes nada que hacer aquí. Ojalá sucediera. ¿Cómo vamos a impedir que entren las ratas en la cocina si hay no ya uno, sino dos agujeros en el muro? ¡Eh! ¡No! Podría entrar por ahí. Aquí hay un lugarteniente leal a Ali. Tiene que estar en algún lugar cerca de la cocina. Hola.
que la llave está en este desastre de habitación. Donde hay una llave, hay una cerradura. O una puerta. ¡Por aquí! ¿Eres el hombre de Ali? He visto tu fajín rojo. Démonos prisa. Wasif está en la guarnición interior. Te puedo colar por una entrada lateral, pero no pueden vernos juntos. Sígueme a distancia y no te dejes ver. Lo comprendo. Avísame cuando quieras ir. Muy bien, vamos allá. Iré al descubierto para evitar sospechas. Sígueme a cierta distancia y mantente a cubierto. Quédate en las sombras. ¿Has oído esos gritos? Eran como fantasmas o algo así. Dicen que la prisión está encantada. Allí está ocurriendo algo que no está bien. Oí las mismas cosas en la puerta de Damasco. No quieras saber. Espero que arreglen la muralla pronto. Y yo también. Así la patrulla será más corta. El caudillo Wasif ha vuelto. Nada de gantear en las patrullas. Haced la ronda completa hasta las 8. Si pillo a alguno tomando atajos, le quito una semana de paga y hace letrinas durante un mes. Amigo, ocúpate de tus asuntos y vas a casa. Por ahora vamos bien. Estamos a medio camino. Recuerda, sigue oculto. Si fallas, no podré ayudarte y tendrás que entrar por tu cuenta. Pégate a los muros donde puedas ocultarte. Vamos, ven. Este es el cuartel. La habitación de Wasif estará más adentro. La habitación de Wasif, muy austera para un hombre de su rango. Esto es un altar muy elaborado. Wasif debía de adorar a su madre.
¡Todos firmes! ¡Vista al frente! ¡Viene el caudillo y no consentirá el desorden! Mejor. Bien de peso, bien de equilibrio. El puño sigue siendo un poco justo. Veamos si el filo ha mejorado. Quien venga en armas contra nosotros no es de los nuestros. Elegiste mal tu bando. El juicio le corresponde a Alá, no a ti. Aún se agarra. Hace que la herida sangre más. Ya es hora de matar al perro. ¡No fallaré! ¡Ya basta! ¡Perro placente! Hay que liberar a los otros. Puedes llevar fuera a tus hombres. Yo me ocuparé de Wasif. ¿Fuera? Menuda necedad. Este es el principio perfecto. Vamos a echar abajo este sitio. Tienen las llaves de las celdas. Ten cuidado. Es más peligroso de lo que parece. ¡Aquí! ¡Alhamdulillah!
sido eso? ¿Qué? Kidu ya puede explorar sin peligro. Ahí está el guardián. La llave de las celdas. Ya puedo liberarlos. ¡Lucha sin argucia! ¡Vas a sufrir! Nos guiará hacia la venganza. ¡Volves! Tus hombres son libres. Debo buscar a Wasif. Hay una almenara encima de aquí. Cuando se encienda, se activará una alarma para la guarnición y los guardias vendrán hacia nosotros. Y yo buscaré cómo entrar en su habitación mientras está solo. Muy bien. Provocaré el fuego. No olvides nuestro acuerdo. No lo he olvidado. Ah!
¡Estamos rodeados! No hagas ruido. Escribe esto rápido. Les indica Lee y sus rebeldes han atacado la guarnición. Necesito refuerzos. Sella la carta. Cuando se abra la puerta... Qué irónico. ¿Sería de una águila que cayó del cielo? Un símbolo de libertad. Palabra que no utilizabas a menudo. Y que no vas a pronunciar. Oh. Así que esto es la libertad. Aún así, no veo ninguna salida. ¡Tenemos que luchar para salir de aquí! ¡La revolución comienza ahora! ¡Seguidme! Esto no pinta bien. ¡Comedido! Es un buen comienzo. Su caudillo ya... ¡Hará lucha en nuestro bando! ¡Se acabó! ¡Hay que salir de aquí! ¡Sígueme! ¡No te alejes! ¿A eso te referías con libertad? ¿A luchar contra una guarnición? ¿Por qué? ¿No tienes agallas para luchar en un combate honesto? ¡No! Es que prefiero un asesinato honesto. Espero que hayas entrenado a tus hombres mejor que el caudillo. ¡Es que no lo veo! ¡El combate ya casi ha terminado! ¡Dios es grande! ¡Échame! ¡Gracias! ¡Lo conseguimos! Me apartar poco. Poco no. Gracias. Casi nada. ¡Más guardias! ¡Construcción! Es posible que nuestra causa te afecte más de lo que reconoces. ¡Qué buena! ¿Te cansas? ¡Qué buena! ¡Qué demonios! ¡Pasa! ¡Das risa!
Seguid así. Estamos muy cerca. La victoria es nuestra. Estamos contigo. Espera, te estaba diciendo algo. Estamos contigo, Sajiba-san. Hoy es un buen día. Me reuniré contigo en la guarida. ¡Comienza la lucha! ¡La libertad o la muerte! ¡Dios es grande! ¡No hay más Dios que Dios! ¡Dios! ¡Dios es grande! ¡No hay más Dios que Dios! ¡Dios es grande! ¡No hay más Dios que Dios! Debería regresar a la guarida con Fulaz. Será mejor no llamar la atención. Cuando al gato llamas, el gato llega. Y aquí está. Acércate despacio, muy despacio, para que el gato no te destroce. Has cumplido tu palabra. Wasif ha muerto. Quienes conozcan la nueva me conocerán a mí. Lamento que no pudiéramos salvar a Besi. Era un hombre valiente. Ya estarán narrando su historia por todo Bagdad. Liberará a más personas en muerte que en vida. La libertad tiene un precio. La única duda es si lo tendremos que pagar. Besi lo hizo orgulloso. Tengo mucho que hacer. Os desearía la paz a los dos, pero sabemos que no está en vuestro futuro. Ni en el mío. Temo que Ali tenga razón. Ahora nada detendrá su rebelión. Quizá nada deba hacerlo. Con las cosas que dice. En la guarnición vimos a Wasif discutir con el gobernador Muhammad ibn Tahir. ¿Muhammad? Qué raro. Lo vigilaré de cerca. Arak Alajikan. Calma, Basim, estoy aquí. Basim, Tamahal. No puedo hacerlos esperar.
¿Saben tus compañeros que su cazador se convierte en presa cuando duerme? Si fuera solo mientras duermo, podría soportarlo. Pero me siguió cuando huí de Ámbar. Ahora me acecha cuando mato a los que persigo. Aquellos del palacio. Los de las máscaras. 4 han muerto por mi mano. El último, la cabeza de la serpiente, no tardará en unírseles. ¿Por qué cortarle el cuello si puede soltarle la lengua? ¿Qué? ¿Por qué iba...? El genio solo atacaba en sueños. Nunca te persiguió durante el día hasta que metiste la mano en ese cofre. Los enmascarados deseaban lo que había dentro, el objeto que despertaste. Tendrán más respuestas vivos que muertos. Yo cazo a mis enemigos. No comparto mesa con ellos. Hice un juramento, Nihal. ¿Cómo puedes cazar mientras te dan caza? Si pudieras atravesar la sombra sin pesares, servirías mejor a la luz. Yo alejo mi hoja de la carne del inocente, no de la orden de los antiguos. Si rehusas preguntar a tus enemigos, al menos pregunta a tus amigos lo que contenía ese cofre y por qué lo buscaban. Mis compañeros me esperan en la guarida de Jarvilla. Aclara tu mente, Basim. Concéntrate en tu tarea.